Hoy inicia en Cuenca la fiesta de Corpus Christi. Es una celebración tradicional de origen religioso. La Fundación de Turismo para la Ciudad invita a los cuencanos y también a los turistas a visitar el Parque Calderón para disfrutar de la variedad de dulces que ofrecen los comerciantes y las diversas actividades planificadas para conmemorar esta fecha. Una fiesta de gran importancia religiosa. Nosotros como iglesia, la fiesta del Corpus Christi y el centenario eucarístico vienen a convertirse en la actividad de mayor relevancia durante el año. Sin temor a equivocarme, puedo decir que la fiesta del Corpus es la fiesta principal, son las fiestas patronales de Cuenca, que además constituye una carta de presentación de Cuenca para el país y el mundo. Es una ciudad de tradiciones y sin duda las tradiciones son uno de los atractivos turísticos más importantes. Es por eso que la Fundación Municipal Turismo para Cuenca ha promocionado más que nunca esta fiesta en este año. Si bien es cierto, el Corpus lo celebramos en Cuenca con alegría todos los cuencanos, consideramos que ya es hora de hacerla una fiesta nacional y que vengan los turistas de todo el Ecuador y de todo el mundo a compartir con nosotros esta tradición y a tener una experiencia vivencial sabiendo cómo los cuencanos vivimos la fe, vivimos la gastronomía, vivimos la música y vivimos las tradiciones. Y por ello la oportunidad de reactivar la economía y apoyar a diversos sectores. Este año, como ha sido tradicional, además de rescatar una de las actividades más importantes de Cuenca, de tener una reactivación del centro histórico y de tener una dinámica económica importante también para quienes realizan estos dulces tradicionales, tengamos de por medio un movimiento turístico que es lo que al final se convierte en un eje transversal también para el desarrollo de Cuenca. Sandra Vélez, Telerama Noticias.